Dentro de mi experiencia a lo largo de los últimos 4 años, he visto cambios muy rotundos aquí en la Universidad Técnica de Machala. Por ejemplo, en la parte de infraestructura, tenemos espacios plenamente adecuados, no solamente para la circulación vehicular, sino también para la circulación peatonal de la comunidad universitaria y sus miembros. He visto muchos cambios en el cual tenemos seguridad, como el cerramiento, los ojos de águila del ECU 911, también tenemos el patio de comidas que sirve para los estudiantes, docentes, personal administrativo, en la cual es más digno que en administraciones anteriores. También tenemos los espacios verdes, en la cual nos facilita para los estudiantes y también en forma de recreación con todos estudiantes y docentes. El proceso fue bastante largo, bastante duro, trabajoso. Esta investigación, pues no, más o menos me demoré alrededor de 1 año, 2 meses. El mismo proyecto lo utilicé para la titulación. Recuerdo pues que trabajamos mucho con mis compañeros. Llegábamos a la facultad tipo 8 de la mañana y nos regresábamos a la casa 8 o 9 de la noche. Fue bastante trabajoso, pero siempre tuvimos ese apoyo de parte de nuestras autoridades, de mi tutora, de los cotutores. Fuimos un equipo de trabajo, llevamos las cosas de la mejor manera y pues logramos alcanzar la meta y todos los objetivos que nos planteamos. No, antes se hablaba de el comer, pero hoy se está hablando del saber alimentarse bien. Es por ello que los nuevos patios de comida están tributando para que nos alimentemos hoy en día cada vez mejor, ¿no? En la parte de las aulas tenemos una infraestructura totalmente bien adecuada, bien equipada, en donde encontramos aulas con aire acondicionado. De primera encontramos sillas, pupitres y escritorios que están cumpliendo con una norma ergonómica para poder desarrollar nuestro trabajo, tanto estudiantes como docentes. La universidad ha cambiado a paso agigantado. La universidad antes estaba descuidada, pero ahora ha cambiado en infraestructura, en áreas verdes, laboratorios y aulas. El apoyo de las autoridades, tanto para mí como para mis otros compañeros también en esta fase, en el concurso, pues fue muy oportuno. Lo digo así porque al momento de utilizar equipos, muchos reactivos, utilizar las instalaciones hasta altas horas de la noche, de parte de los docentes, pues también tenían que quedarse hasta muy tarde. En la parte de lo que son viáticos, siempre tuvimos el apoyo oportuno en el momento que nosotros pues lo necesitábamos, lo requeríamos. En cuanto en la organización del concurso, pues no nos decían en la fecha que era, sino nos decían con 8 días alrededor de anticipación, entonces todo era rápido y para que yo en ese sentido, tanto yo y mis compañeros también, todos estamos muy agradecidos con la universidad, pues porque obtuvimos todas las ayudas económicas, ya le digo, de acompañamiento en el momento oportuno. En la actualidad tenemos muchos beneficios, ya que tenemos el mismo salario de los titulares, también tenemos y gozamos de los mismos beneficios de ellos, en la cual yo puedo acogerme al que desee. También podemos participar en concursos, también podemos, nos pueden capacitar a nosotros sin ninguna restricción por ser docentes contratados, en la cual también podemos nosotros ser parte de la vinculación con la comunidad y no tener, como anteriormente teníamos, una restricción por ser contratados. Profesores titulares de la Universidad Técnica de Machala recibimos muchos beneficios, tales como, aparte de recibir una buena remuneración, ¿no? Que nos lleva a una vida digna, estamos recibiendo la oportunidad de crecer profesionalmente, es decir, dentro del escalafón docente, ¿no? Ingresando en proyectos de vinculación, ingresando en proyectos que están dentro de nuestra área de conocimiento de estudio, ¿no es cierto? Incluso la universidad nos está dando la oportunidad de realizar nuestros estudios PhD o doctorados en el exterior con una beca que ellos mismos nos ofrecen. Cuando entré aquí a trabajar, se trabajaba de una manera muy monótona, que se, por ejemplo, para podar el césped era con machete, para podar las peregrinas, las durantas, los setos, con machete, pero ahora tenemos ya nuevas cosas para
podar con más facilidad para desempeñar nuestro trabajo de la mejor manera. Bueno, fueron sentimientos encontrados, mucha felicidad de mi parte, con mis compañeros. Esa felicidad la compartimos también con la universidad. Fuimos en una primera etapa alrededor de 400 proyectos. Después de una fase de selectividad, pues quedamos 14 galardones. Entonces la felicidad fue sumamente grande, sumamente intensa y mucha alegría, mucha alegría. ¡Todos somos uno!